Llegó, fíjense, a trabajar de la mano del histrión Manuel Ojeda, fue precisamente a Maribel Guardia. Ambos estuvieron en la telenovela infantil Misión SOS, Aventura y Amor, en el 2004, y por eso Maribel lamentó profundamente esta pérdida. Estoy con el corazón partido porque era un hombre intachable, increíble, un caballero, un hombre culto, tan distinguido y tan buena persona. Me acuerdo que en la novela que hicimos juntos, Manuel Ojeda, que de él estamos hablando, intercambiábamos libros porque le encantaba leer, a mí también me encanta leer, y siempre fueron unas pláticas amenas, un caballero, y le dije, siempre estuve enamorada de ti, porque de verdad, yo lo veía en la tele y decía, qué hombre tan divino, me encantaba ese tipazo mexicano que tenía la distinción, la clase. En fin, ahí está en el cielo, se nos adelantó en el camino. Algún día vamos a estar todos reunidos allá. La muerte nos asusta tanto, pero es el camino y lo único cierto que tenemos en la vida.